Bien, en este video vamos a crear una clase que tiene las seguridades ya de la parte de Sprint Security. Y básicamente esta clase lo que vamos nosotros es a extender de Web Security Configure Adapter y vamos a sobreescribir unos métodos. Esta clase utiliza la clase que diseñamos en el video anterior, que es esta clase de acá, para saber cuándo ya está. Cuando lo ha encontrado el usuario, lo valida que esté en la base a través de esta clase y luego le deja ingresar a la aplicación. Entonces, para esto vamos a ir hacia el paquete service y aquí vamos a declarar o vamos a crear una nueva clase. Vamos a ir a new class y vamos a declarar una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar Spring Boot Security, aunque puede llamarse de cualquier forma. Yo le voy a poner Spring Boot Security. Y voy a darle finish. A ver, aquí se me fue mal el nombre, así que voy a darle F2 y voy a corregir y guardo nuevamente. Bien, esta clase va a ser una clase de configuración, por lo que tenemos que habilitar la anotación configuration. Adicionalmente, tenemos que utilizar la anotación enable web security, ya que esta clase básicamente tiene esta configuración y lo que hace es lo que se conoce como un interceptor entre el usuario y la aplicación. Esta es la que va a denegar ciertas páginas y va a validar que el usuario sea el que ingresa y el que tiene su cuenta en la aplicación. Entonces aquí ponemos enable web security y vamos a dar un enter. Entonces con estas dos anotaciones vamos a empezar. Aquí vamos a hacer un extends, de una clase. Esta clase se llama Web Security Configure Adapter. Entonces ponemos aquí Web Security Configure Adapter y esto nos va a obligar, bueno, aunque no nos muestra aquí, pero nos va a obligar a que añadamos ciertas cosas, o que mejor dicho, sobreescribamos ciertos métodos de la clase. Entonces vamos a darle aquí un Control Alt y vamos a ver si es que nos deja a través de este wizard poder sobreescribir el método configure. El método configure es el que nosotros vamos a utilizar y al que lo vamos a sobreescribir. Entonces, aquí hay varios métodos configure. Hay específicamente tres. Vamos a utilizar o vamos a sobreescribir los dos. El que dice configure, en donde recibe como parámetro un Authentication Manager Builder. Y el otro que dice HTTP Security. El primero es para validar que el usuario sea el correcto y el segundo es para validar o para restringir ciertas vistas al usuario. Entonces aquí vamos a empezar con el primero, que es Configure Authentication Manager Builder. Antes que nada vamos a declarar en la parte superior de la clase un objeto. Entonces este objeto vamos a ponerle una anotación auto-wired para que lo inyecte a la clase. Y aquí lo vamos a declararlo de tipo private. Esto es un objeto de tipo user detail service que está por acá, que es una interfaz. Vamos a poner aquí el nombre user detail service. Y entonces una vez que tenemos este objeto, lo que vamos es a sobreescribir el método configure que tenemos en la parte de acá abajo. Entonces aquí vamos a quitar eso que tenemos por aquí. Sí, lo que tiene ese super. Y aquí vamos a utilizar el objeto que viene como argumento, que es out. Y vamos a utilizar el método que dice userDetailService. Este userDetailService lo que hace es un método que se le va a pasar un objeto de tipo userDetailService, que es el que tenemos por acá arriba. Sí, entonces voy a coger, voy a copiar y le voy a pasar aquí como parámetro. Entonces lo que va a hacer en este caso es ir a buscar un objeto de tipo userDetailService, que básicamente es el que nosotros hemos creado en el video anterior, que está por acá. Lo va a buscar y va a ejecutar el código que tiene aquí, que en este caso es la búsqueda de usuario por email. Entonces una vez que tiene esto, lo que va a hacer es a buscarlo y aquí vamos a utilizar el método passwordEncode con un método que lo vamos a poner luego. Sí, este método lo vamos a declarar un poco más acá abajo y básicamente es un bin de configuración de la parte de codificación de la clave. Entonces aquí vamos a poner acá abajo
una notación bin, que es para que a este método lo reconozca como un bin. Y vamos a poner aquí public, vamos a poner aquí bcrypt password encoder, y vamos a declarar este método como getEncoder. Vamos a aperturar y cerrar llaves, y aquí hacemos un return de new bcrypt password encoder. Entonces con esto ya podemos llamarlo a la parte de acá, y aquí lo que le vamos a hacer es pasar este método que es getEncoder. Entonces con esto ya aquí lo que hace básicamente es validar que se encuentre el usuario utilizando la clase que desarrollamos en el video anterior. Luego vamos aquí a importar esto, vamos a importarlo a esta notación bin, vamos a guardar, y en este momento ya no debemos tener ningún error de que la parte de password encoder no está reconociendo al framework. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es a sobreescribir el método configure, pero de HTTP Web Security, que está por aquí. Entonces voy a darle clic ahí y vamos a trabajar sobre este método. Este método lo que hace es restringir ciertas cosas al usuario. Entonces vamos nosotros en este momento, vamos aquí a decir lo siguiente. Primero vamos a utilizar el objeto HTTP que viene como argumento. Vamos a poner punto. Y vamos a utilizar el método CSRF, que es un método que nos ayuda a que no se inyecte código malicioso a la aplicación. Entonces esta parte nos va a ayudar a eso. Y luego vamos a utilizar el método que dice disable. Y luego vamos a utilizar el método que dice out. Está por aquí, authorize request, ¿sí? Vamos a darle punto y vamos a darle punto aquí y vamos a ir un poco más acá abajo. A ver, vamos a darle punto ahí. Y luego lo que vamos a decirle ya en este caso es utilizando un método que se llama AntMatchers para decirle a qué controladores va a tener acceso de acuerdo al rol que tenga. Entonces lo que le voy a decir en este momento es utilizando el método AntMatchers, ¿sí? Y voy a utilizar el que tiene un argumento de string que dice AntPatterns, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que a este usuario, voy a poner aquí como una cadena, ¿sí? A este usuario, que va a ser el usuario con rol de admin, le dé permisos al controlador administrador y a todos los métodos que estén internamente, ¿sí? Entonces aquí digo administrador y le digo que me dé acceso a todo lo que está internamente. Entonces luego yo le digo aquí que qué rol quiero que tenga acceso a este patrón. Entonces aquí pongo as role y le paso el rol, en este caso al admin. Y entonces, a ver, aquí no es el controlador, sino aquí más bien son las vistas, ¿sí? Las vistas de acá abajo. Si entonces yo le digo que a todo el directorio administrador, a lo que está internamente, por eso le pongo los dos asteriscos, le dé acceso siempre y cuando sea admin, ¿sí? ¿Cómo sabe la aplicación que tiene el rol admin? Es porque acá nosotros en la parte del User Detail Service obtenemos aquí el usuario y también obtenemos el rol en esta parte de acá. Entonces es por eso que el método sabe qué tipo de usuario es el que está ingresando. Luego yo le voy a poner aquí un punto y le voy a decir que adicional a esto también le voy a dar permisos al administrador al directorio de productos. Entonces voy a decirle aquí AntMatchers patrón y aquí le paso el patrón. Entonces también le digo que al directorio productos le voy a dar permisos a todo lo que está internamente, y aquí le digo que al rol, esto es un hash role, aquí también va a ser admin. Vamos a ponerle admin. Luego vamos a decirle también
que el formulario donde se va a loguear el usuario, este va a ser, vamos a darle también la ruta. Entonces, para esto vamos a poner aquí un AND, ¿sí? Y luego vamos a decirle que el formulario de login, form login, va a cargarse a través de la siguiente ruta. En este caso vamos a decirle que para que se cargue el login va a apuntar a la siguiente ruta, a usuario y login. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá a el controlador del usuario que está por acá. Ponemos aquí usuario controller y aquí tenemos que es usuario y aquí tenemos que es login. Entonces para que lo reconozca a al formulario de login tenemos que decirle eso, ¿no? Y que el formulario de login, y le pasamos aquí la URL de donde tiene que acceder para que se lance el formulario de login. Finalmente, vamos a decirle que del resto de cosas vamos a permitir todo, es decir, únicamente vamos a hacer esta restricción, ¿sí? Del resto puede permitirse todo, en este caso al usuario normal. Cuando entre un usuario administrador siempre va a preguntar o siempre va a validar que acceda a estas rutas, es decir, administrador y productos como admin. Pero mientras tanto, cuando sea un usuario, un usuario tipo user, le va a dejar todo. Y luego le vamos a decir que una vez que se haya logueado satisfactoriamente, vamos a mandarle a un lugar. Entonces vamos a poner aquí default success URL y aquí le pasamos una cadena. Entonces aquí en esta cadena le decimos que una vez que el usuario se haya logueado, vamos a ir a usuario, esto es en el controlador, usuario, y aquí vamos a ir a la opción acceder que está por acá. Me parece que vamos a usuario controller. Ah, esta de acá, sí. Entonces vamos aquí a guardar y vemos que nos da un pequeño error. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando. Bajamos un poco, a ver, nos dice que... Ah, no, creo que todo está correcto porque aquí veo la última carga que no hay ningún problema. Entonces una vez que tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer y para finalizar este video es encriptar la clave del usuario. Entonces por eso vamos a ir hacia el user controller que está por acá. Vamos a declarar un objeto en la parte de acá, ¿sí? Este objeto vamos a decir que es de tipo bcrypt password encode. Vamos a poner aquí bcrypt password encoder y vamos a poner passencode. Y esto es igual a new bcrypt password encode. Entonces ponemos aquí, ponemos punto y coma y vamos a ir hasta donde se guarde el usuario. Aquí donde se guarde el usuario, antes de que se haga el guardado, vamos a utilizar, vamos a poner usuario, vamos a poner punto setpassword que debe estar por aquí, y aquí lo que vamos a hacer es a encriptar esa clave que la pone en texto plano el usuario. Entonces para eso vamos a utilizar este objeto que declaramos anteriormente, que es passencode, punto encode, y aquí nuevamente le pasamos el objeto usuario punto get password, y con esto ya nos debería encriptar la clave para el usuario. Entonces en este momento lo que vamos, para finalizar el video, vamos a probar que se esté encriptando la clave del usuario. Entonces yo nuevamente voy a ir al navegador, voy a actualizar y voy a ir a la parte de login. Aquí voy a poner un nuevo correo, voy a poner un correo, no sé, ABC, y voy a poner una clave 1, 2, 3, 4, 5. Sí, entonces voy a darle, perdón, aquí no estoy equivocado. Voy a copiarme el email, voy a ir a crear la cuenta, voy a pegar aquí el email, voy a poner una dirección, loja número 1, y aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Voy a darle guardar, perdón, aquí me faltan los nombres, voy a poner
prueba y voy a darle guardar. Entonces, una vez que está guardado, sí, aquí le damos aceptar. Una vez que ya se guardó, vamos a ir a la consola. En la consola vamos a ver si es que está por aquí el insert. Aquí está el insert. Sí, sesión de usuario es null, no le tomamos en cuenta eso. Y vamos a ver en la parte de la base de datos, vamos a darle aquí un select. Y como podemos ver aquí ya nos está encriptando la clave, que es muy importante para que, bueno, no tener almacenado en texto plano lo que es la seguridad del usuario. Y en el próximo video vamos a ir mirando cómo vamos a acceder y de acuerdo a lo que hemos nosotros configurado en la parte de Spring Security, que está por acá, Spring Boot Security, aquí, de acuerdo a las configuraciones se nos van a mostrar los accesos. Finalmente lo que vamos a hacer es ir al terminal, vamos a poner un git add para añadir los cambios y luego vamos a hacer un commit y vamos a decir que aquí hemos añadido las seguridades de la aplicación. Y con eso terminamos este video.